Bueno, pues lo que vamos a necesitar son 4 plátanos maduros, 2 huevos, 1 1/2 taza de harina, media taza de azúcar, 2 cucharadas de Royal o Rexal, una barrita de mantequilla y vainilla. También aquí por otra parte voy a pasar a poner donde tengo mi Royal. Voy a poner media cucharadita de bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a machucar muy bien nuestros plátanos. Yo aquí me voy a ayudar con un tenedor hasta que queden así, miren. Tienen que quedar pastosito, molidito, pero no demasiado. Entonces aquí voy a pasar a agregar los 2 huevos. Y aquí me voy a ayudar con mi batidora de mano. Y vamos a incorporar perfectamente. Aquí voy a pasar a agregar poco a poco el azúcar. Y seguimos batiendo. Aquí yo les aceleré un poquito la cámara, pero obviamente todo esto lleva un poquito de tiempo, pues para no alargar mi video, ¿verdad? Pero aquí voy a pasar a agregar la vainilla. Seguimos incorporando y ahora voy a agregar la mantequilla derretida y seguimos batiendo. También voy a pasar a incorporar los polvos y batimos perfectamente. Aquí ya voy a empezar a agregar la harina poco a poco para que no huele por todos lados. La harina ya está cernida. Les aconsejo que ciernan su harina para que no se haga tantos grumos en la mezcla. Y aquí la vamos agregando poco a poco para no formar grumos. Aquí les muestro por debajito del video el nombre de mi canal por si quieren pasar a ver alguna otra receta. Bienvenidos. Una vez ya incorporada la harina a nuestra mezcla, voy a pasar con una espátula en mi bowl para remover los restos de harina que quedan en el fondo. Aquí también voy a pasar a poner un poquito de canela. Esto es opcional. Y también tengo un poco de nuez que lo voy a venir poniendo ya como al final. También es opcional. Y mezclamos perfectamente. Aquí les voy a pasar los ingredientes para el relleno de nuestro panqué, que es 3 cuartos de barra de queso crema, un huevo, 1 cuarto de taza de azúcar y un poco de vainilla. Les recomiendo que el queso crema esté a temperatura ambiente para que no batallen al mezclarlo. El mío estaba aún frío, por eso batallé un poquito para incorporarlo. Entonces, pues ustedes déjenlo fuera de su refrigerador una media hora antes de hacer su mezcla. Aquí le incorporé el huevo y voy a tratar de deshacerlo lo más posible para ahorita ayudarme con mi batidora de mano. Agrego el azúcar y sigo incorporando. Agregamos nuestra vainilla también. Y seguimos mezclando. Una vez que ya está así un poquito incorporado, voy a pasar a mezclarlo con mi batidor hasta que no queden grumitos. Mezclamos perfectamente.
y lo vamos a reservar. Así nos tiene que quedar. Por aquí tengo ya mi molde para panqué. Le puse un poquito de papel encerado abajo para que no se me fuera a pegar. Aquí voy a agregar la nuez, que como les dije es opcional. Incorporamos perfectamente. Y vamos a pasar nuestra mezcla, la mitad de nuestra mezcla al panqué. Bueno, más bien a mezcla hasta la mitad de nuestro molde de panqué. Aquí yo había olvidado ponerle el spray antiadherente en las orillas de mi molde, entonces lo agregué después, pero ustedes pónganlo antes para que no se nos pegue a nuestro molde el panqué. Entonces aquí voy a pasar a poner un poco de nuestra mezcla del relleno para el panqué. Y no olviden que va a precalentar su horno a 350 grados Fahrenheit y vamos a hornear de 40 a 50 minutos. Y aquí vamos a pasar a poner otra parte de nuestra mezcla sobre la mezcla del relleno. No olviden checar su panqué, tienen que estarlo checando porque cada horno varía. Entonces, si a mí me tardó 30 a 40 minutos en hornear, a ustedes les puede tardar un poquito más. Simplemente estarlo checando que no se nos vaya a quemar. Este fue el resultado, miren qué bello, me encantó. Y de sabor está delicioso, tienen que hacer esta receta por favor. Aquí lo voy a pasar a partir. Miren qué belleza, quedó delicioso. Por favor, si les gustó mi receta, no olviden suscribirse y regalarme un like. Y muchísimas gracias por verme hasta el final.